anunciaba que estaría con nosotros Miguel Ángel López Salas. Ya está aquí. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días. Si me haces el favor de acercar un poquito más el micrófono, ándele. Sí. Nosotros hemos tocado un tema, que no es la primera vez, hemos tocado un tema con otras personas que han venido a pedir ayuda, auxilio para que el gobierno, para que las autoridades investiguen qué está pasando en sus vidas, cómo es que de repente ellos sienten que les interviene en la mente. Ya los enviamos nosotros en una primera parte con un psiquiatra, les di un tratamiento, igual no les sirvió absolutamente de nada. Estuvimos en la oficina, fue antier, en la oficina del licenciado Carlos Castillo Ortega. Él es vicefiscal de la Fiscalía de Justicia del Estado de Sonora. Tres personas le expusieron el problema, que escuchan las voces y que ellos dicen que les tienen intervenida la mente. Él dice, pues yo persigo el delito, pero aquí, ¿cómo? Si los traen adentro. Entonces una persona dio, de las que fueron a pedirle que investigara, dio unos domicilios. A nombre de Miguel López, están saliendo muchas víctimas de agresiones con baja frecuencia. Okay. La baja frecuencia la están transmitiendo de las antenas de ustedes. Okay. Entonces, estas personas solicitan un sistema de comunicaciones. Uh-huh. Y lo normal es transmitir en alta frecuencia, que es como se comunican con la empresa. Así, entonces estos sistemas tienen la modalidad de transmitir en baja frecuencia. Uh-huh. y la baja frecuencia es un delito porque daña la salud de la gente, de la población. Okay. y más los de los bebés y a gente adulta, pero de todos modos hay infartos, hay derrames, hay deshidratación en bebés y todo eso, y fallan riñones, faltan, o sea, la baja frecuencia es un delito por eso, pues. Entonces, aparte, ellos tienen en su sistema un micrófono con el que se comunican con ellos como si fuera una falsa esquizofrenia, y van a la Cruz del Norte y les diagnostican una falsa enfermedad. Entonces pierden patrimonios, pierden su familia y aparte la salud, porque van con una falsa esquizofrenia y los diagnostican mal. Pues entonces el medicamento que están utilizando ellos los deteriora físicamente. Pero espérese tantito, son muchas las personas que andan con este mismo problema. Pero cuando yo los invito a la radio, que vengan, lo hagan público para que vea todo el mundo, todo el auditorio y el gobierno, que es un problema real. Lo primero que me dicen, no puedo ir porque me amenazan de muerte. Y de la puerta se me han regresado y ha habido dos o tres valientes nada más que vienen a compartir el testimonio de qué es lo que están viviendo. Miguel Ángel López Salas asegura también escuchar las voces y que te inducen al suicidio. ¿Cómo es? ¿Desde cuándo y cómo se da? Sí, por ejemplo, yo ya tengo 4 años, casi 5, ¿no? Y ya la había escuchado anteriormente. Aquella vez que estuviste con nosotros a la fecha, ¿ha cambiado tu situación de escuchar voces? ¿Qué es lo que te decían antes y qué te dicen ahora? Ha cambiado nada más en que me he dado cuenta ya de dónde vienen las transmisiones. Sé qué tipo de sistemas están utilizando, sé quiénes son. Yo he estado saliendo ya en programas, en otros programas de radio. Pero ya te tiran a loco, ¿verdad? Digo. Ya fui a las oficinas de CFE, ya estuve hablando con el ingeniero Fernando Navarro. Uh-huh. Ya a superintendencia de CFE. Sé que las antenas de comunicaciones de CFE son las que están transmitiendo esta baja frecuencia. Uh-huh. con los radios Motorola tipo maestra. Ahí ellos necesitan más datos, recabar información de las víctimas, mediciones de las bajas frecuencias, y hay aparatos especiales para hacer eso. Entonces, ya hay una persona que me está publicando. La gente tiene miedo. Hay muchas personas que están en esa misma situación que has detectado. Sí, hay muchas personas ya que yo me he dado cuenta que hay muchas, pues ya hay. ¿Por qué se han acercado a ti o cómo las has visto? Tengo audios de personas que me están mandando de Obregón, de Empalme, de Guaymas. De hecho, yo traje a la muchacha aquí, yo le pagué el hospedaje aquí en Hermosillo para que pudiera venir aquí con nosotros. Entonces también, ¿qué les pasa? Todas las personas están con amenazas de muerte, con amenazas de que los van a levantar, de que los van a matar. Pero estas personas utilizan como charlatanes, son personas que utilizan la mentira para hostigar y crear paranoias en la gente.
Entonces ya estas personas... ¿Pero que lo van a levantar por qué? Que lo van a levantar nomás para que... ¿De qué o por qué? Que, de este, que no hablen del tema, pues, del que no hablen del tema, porque ya tienen mucho tiempo estas personas con los sistemas Motorola tipo maestra, esos de CFE, ajá, tienen muchos años y de este son personas, por ejemplo, la persona que está utilizando, que en mi caso se llama Francisco Javier Millán Vázquez, esa persona tiene a sus hijos trabajando, Cecilia Millán López y Francisco Millán López, con la señora Carmen López de Millán, que es la esposa del señor Francisco Javier Millán Vázquez, es el jefe de periodismo del Ayuntamiento de Guaymas. Esas personas solicitaron sistemas, su hijo trabajaba en CFE, entonces ellos sacaron estos sistemas Motorola tipo maestra de CFE. Conocen la tecnología, pues. Ellos la están utilizando. ¿Pero para qué? Y es muy fácil que a cualquier persona agarren. Sí, sí, es muy fácil eso. Es muy fácil, pero mire. Transmisión en baja frecuencia. Sí, estos sistemas. Al estar transmitiendo desde CFE, por ejemplo, que están atacando a una persona, no están atacando nada más a ella, se están llevando. Y como a todos, cuando nos estamos bañando, nos están viendo, cuando entramos al baño, siempre estamos vigilados, pero eso pasó hace 2 años, pero yo no sabía, duré 2 años, pero yo lo que yo sentía nada más que se me subía mucho la presión, y ahorita ya son 3 años, 1 año, que es de que empecé a escuchar las voces, uh-huh. Pero 2 años atrás yo no escuchaba nada, nomás sentía que se subía mucho la presión. Uh-huh. Y de hecho todavía estoy con la presión alta. ¿Cuántos años hace de eso? Entró 3. 3 años. Soy Miguel Ángel López Salas y tengo 41 años y estoy recibiendo ataques de extrema baja frecuencia con sistemas de CFE, que actúan como una esquizofrenia falsa, similar a una esquizofrenia. Yo ahorita yo no creo mucho en la esquizofrenia, pero es similar, pues creo que algo así sería lo que está sucediendo. Las voces esas me dicen que me van a matar. Todos los días tengo amenazas de muerte desde hace casi 7 años, con voz así de mi propia voz. Ellos tienen conflictos así hablando conmigo, yo les respondo, pero muchas veces mi vocabulario al responderles es lo que ellos quieren que yo hable, pues, para grabarlo y meterme en algún problema después. Sí, son varias personas las víctimas. Y hay muchas víctimas que no lo detectan, pero la baja frecuencia, como es transmitida desde las antenas de CFE, van abarcando todo el trayecto de la transmisión y va afectando la salud de todas las personas que no se dan cuenta también. Me dijeron que si yo podía comprobar esto, que iba a ser un parte, iba a marcar la diferencia, pues. Entonces, si yo compruebo esto con audios que tengo grabados de baja frecuencia, que tengo muchos, tengo de perdida unos 500 audios, la gente va a comprender la magnitud del problema de la manipulación que existe con equipos de CFE, pues, de baja frecuencia. Estaba siendo atacada por esa misma baja frecuencia y me dijo que ella quería ir a hablar con unas personas en Guaymas, que ahora después aparecieron las personas supuestamente muy poderosas y eran los que le estaban metiendo baja frecuencia en su cabeza hasta que le deterioraron la salud y ella refugiada así en un rincón, luego después cayó la Cruz del Norte, pero salió y ella recibió un tratamiento, pero como es muy fuerte, ella no lo aceptaba y ella se me quería tirar del carro porque no sabía que No la comprendíamos, pues, y ella en su desesperación quería abrir la puerta para aventarla. El problema, Miguel, de nuevo, para que lo entienda la gente, nos están atacando con equipos de CFE. Con equipos de CFE, son empleados de CFE que solicitan un sistema, pues en la empresa hay una persona que es el encargado de radios, que ellos, pues... debe haber un registro donde ellos solicitan el radio y se lo llevan a sus casas. Ahí son los radios, los portátil, los de los carros, los móvil y los tipo maestra son los que se están utilizando para
para mandar baja frecuencia, uh-huh, supuestamente. También hay sistemas, ¿no? Yo creo que con esos mismos radios, tipo maestra, que están enlazados hacia las antenas. Con las, de las antenas, hay un rango de transmisiones que está apuntado para cierta población, en donde están las víctimas, y, pero en el rango de transmisión afecta a mucha gente con los ruidos esos que está mandando desde las antenas con baja frecuencia, transmitiendo la baja frecuencia. La baja frecuencia es un delito estarla transmitiendo porque altera la salud de la gente, de la población, no nada más de la víctima que está resintiendo eso, pues. La baja frecuencia deshidrata el cuerpo y te puede provocar un cáncer, te puede provocar una embolia, una trombosis. Y hay muchas víctimas aquí en Hermosillo, infartos también, por el estrés que te provocan eso que te está atacando. Por ejemplo, mucha gente está escuchando ruidos eléctricos, es como unos ruidos que creen que es la presión arterial a veces o que es la misma corriente eléctrica. Y es la baja frecuencia, pues. Toda la gente que no puede dormir por eso, es lo que están haciendo, la están cansando. Lupita, ¿qué es lo que siente usted en cuanto a esos síntomas? ¿Qué le pasa? Pues yo en realidad cuando empecé con esto, yo no sabía, pero según ya hace 2 años que están monitoreándome, hace 2 años, pero yo no me daba cuenta. Hasta hace 1 año que empecé a sentir voces. Pero bendito sea Dios que tomé todo con calma. Empecé a oír las voces, empecé a escuchar los comentarios de estas personas. Me fui yo empapando de lo que hacen estas personas. En realidad yo para sacar y saber de qué se estaba tratando todo esto, me vine haciendo como, vamos a decir, como amigo de estas personas, porque empezaba yo a platicar con ellos, bueno, ¿y por qué haces esto? ¿O por qué lo otro? O sea, pero en armonía con ellos. Pero ellos, o más bien las personas estas, no les importa eso, pues. O sea, a mí me molesta mucho mental y corporalmente. No me dejan dormir. Duré unos como 4 días sin dormir ni día ni noche. 4 días. Me traían como loca corriendo, porque de repente sí me entraron nervios y corría con mis hijas. Una vive en Loma y otra vive en... Y pues allá yo vivo en la Piedra Bola. Entonces me salía yo corriendo en el carro. Me salía como loca porque me decía la mujer, ay, ¿qué te van a corretear? ¿Qué te andan buscando? No sé qué tanto. Y decía, no, pero ¿por qué? Es que debes un teléfono, me dice, te van a corretear para cobrártelo. Y dije, pues que vengan. No, pero que te van a hacer esto y te van a hacer el otro. Y así sucesivamente fue pasando el tiempo, ya me fui dando cuenta qué tipo de personas eran, a lo que se dedicaban, pero todo es en la mente. Pues. O sea, le quisieron meter psicológicamente, asustarla, pues, para, sí, que saliera corriendo. Sí, pero todo es en la mente. Ajá. Todo lo escuchas en la mente. Ajá. Hay más personas, ¿no? O sea, hay más casos. Dices que sí, hasta hay denuncias y hay algunos periodistas como Coyito Rodríguez que están investigando sobre este tema, ¿no? Sí, ellos tienen, por ejemplo, aquí en la Procuraduría General de Justicia del Estado, ajá, tienen muchas denuncias ya de este tipo de ataques de baja frecuencia. Y también hay con Coyito Rodríguez, la licenciada Coyito Rodríguez del Grupo Larsa Comunicaciones, queda con personas en que van a ir a poner la denuncia y los son amenazados y con levantarlos, con cosas así como tipo de delincuencia organizada y como tipo sicarios y eso, ¿no? Entonces el tipo de ataques esos son amenazantes. Las personas se detienen a ir a poner una denuncia pública con Coyito Rodríguez y habemos pocas personas que hemos podido ir con ellas, que no nos importan ese tipo de amenazas, ¿no? Y está el señor Francisco Meraz y hay otras personas ahí que también ha estado ahí presente.
Y yo cuando llegué con la licenciada Coito Rodríguez, ella ya sabía sobre el tema mucho más que yo, y pues al ver a las otras personas entrevistadas, me dio la confianza de acercarme. Dije, yo también voy a ir a externar mi caso ahí. Y desde... Y me sorprendió que ya hubiera un vicefiscal, ya hablando del tema, el señor Carlos Castillo Ortega, que es el que llevaba la investigación de este, y ya él tiene muchas denuncias también así sobre esto, y ellos están investigando en esto. Nomás le falta nomás al señor Carlos Castillo Ortega que sepa que de dónde vienen, pues, o sea, y esto viene de CFE. Viene de las antenas de CFE y los empleados que tienen el conocimiento para transmitir en baja frecuencia. La baja frecuencia es la misma que transmitir en alta frecuencia, pero la radio y eso en alta frecuencia no es delito, pues bueno, la baja frecuencia, mira, sí. De todo lo que nos hablas y todo lo que nos dices, yo como audiencia, bueno, ¿y por qué hacen eso? Estas personas, a muchos, por ejemplo, tengo una persona conocida que habla conmigo, que perdió su casa en Ures y se fue a Tucson. Yo tengo audios y todo de esa persona que me manda su caso y que le da gusto haber visto mi caso ahí en internet, porque ella no sabe cómo estaba sucediendo esto, pues. Le estaban atacando también y lo que querían era su casa. En mi caso también era mi casa. Tú me decías, tú tenías una modesta casa. Sí. Y lo que hacen con estos ataques es manipularte, sí, para vender esa casa y con esa casa, con el dinero de esa casa, dar el enganche de una casa de mayor valor. Sí. Y ahora sí apropiarse de tu casa ya cuando sí, valiera más, pues. Sí, ¿no? Así es. Fui manipulado y ya para una compra de una casa, destruyendo mi primer matrimonio y luego ya destruyendo el segundo y metiéndose a alguien en mi lugar. Pero desde la misma persona de CFE aparece en el mismo matrimonio. Por ejemplo, mi anterior matrimonio fue destruido por esa persona y fue aceptado y platicado y todo, cómo estuvo el rollo, cómo estuvo la situación que afectó. Y y ahí pues conocí a otra persona, que esta persona me estuvo platicando así cosas que me dice, el día de mañana si sucede esto y no puedo hablar contigo es porque estoy en un problema con una persona. Y esta persona, la misma que afecta mi primer matrimonio, vuelve a aparecer en el segundo, pero ya quedándose con una casa mía de Coseles, sección ecuestre, en Zorraya número 2, en una casa de 3 millones de pesos, frente al alberca. O sea, de la persona, quiso una casa ya de mucho valor, pues. Entonces, esta persona tiene ayuda de una persona que es... Mi vecino está enterado de todo. ¿Cómo te todo diste eso? Cuenta tú de eso? Porque me imagino que el primer diagnóstico en tu caso, o la problemática que hay, de primero dices, atacan a mi madre. Sí, atacan. Y luego atacan a tu hermano, guiándolo al suicidio. Sí, sí. Y lo mismo que me estaban haciendo a mí, tratando de que me suicidara con ataques de... Con una persona destrozada moralmente, una persona destrozada... De sus pérdidas, porque son pérdidas muy fuertes, ¿cómo te sobrepusiste a eso y cómo te diste cuenta que estaba siendo atacado? Sí, por decir, tenía que ser fuerte, pues, porque tengo una bebé, una se llama Alexa Paulina López Rodríguez, ella se quedó con mi esposa, entonces tenía la esperanza de volver a estar con ellos, pues, de que todo esto se aclarara y que la persona que actuó mal en eso me dio a mí, pues, la fuerza para que no me cayera. Aparte tengo mi empleo normal y nunca lo dejo y eso me ayuda, pues el trabajo siempre me ayuda a no caerme. Pero ¿y quién te dijo que estaba siendo atacado? O sea, ¿cómo caíste en cuenta de eso? Porque hasta el nombre de la persona que te está atacando lo señalas en algunos videos que tienes en las redes. Sí, sí. Esta persona,
aparece en un mensaje. Veo una foto donde está mi esposa con él. Entonces, está etiquetado en Facebook que dice Javier ML, es Francisco Javier Millán López. Entonces, esta persona tiene los mismos apellidos que mi padre, pero al revés. Mi padre se llama Miguel Ángel López Millán. Entonces, ahí está muy rara la situación. Estas personas vienen manipulando la situación desde hace muchos años. Entonces, escogieron a mi familia para atacarla y manipularla y desquiciarla. Entonces, entre más me atacan, la pregunta no me la respondiste. ¿Quién te dijo? ¿Cómo yo sabes? Yo me di cuenta porque la persona trabaja en CFE. Aparte, la persona me dice que tiene 6 pabellones. ¿Pero dónde te diste cuenta con información qué era lo que te estaba pasando? ¿Qué sentiste? Ah. No, ¿dónde encontraste esa información o quién te dijo? O sea, no fue diagnosticado por un psicólogo, porque un psicólogo no sabe del tema este. Pues. O sea, ellos diagnostican la esquizofrenia, pero no dicen, puede ser falsa. Te diagnostican, si tú dices, yo voy a escucho voces, el psicólogo te va a decir, estás mal de tus facultades, no tienes esquizofrenia. Sí. Mira, mi madre cuando fue atacada 3 años, o 2 años más o menos, pasó por cosas muy difíciles, como cayó a la cárcel 2 veces por querer tumbar la pared del vecino para salvar a las personas que estaba viendo que estaban torturando y a una bebé. Y cuando nosotros nos acercábamos a ella, ella nos decía que era real lo que estaba escuchando. Entonces, después tuvo más problemas que fue demasiado fuerte. Me decía que era de Guaymas, que tenía que ir a hablar con unas personas de Guaymas que eran muy poderosas para que la dejaran en paz. Cayó en la Cruz del Norte y ella con su enfermedad, su falsa esquizofrenia, ella resistió todo eso, salió y platicaba conmigo cosas. Muchas veces que no la comprendíamos, ella se quería tirar del carro y cosas así fuertes, ¿no? Pero porque estaba demasiado atacada por ese tipo de situaciones. Entonces, ya después la persona que está ahorita en mi lugar en la casa, es de Guaymas, es de Guaymas, y luego él también me ataca y dice que es muy poderoso. Hay un señor, su padre es de Guaymas, su mamá es de Guaymas, y sé que ya mucha gente de Guaymas se ha comunicado conmigo, que dicen que esas personas son pues una familia que no se dedica a nada bueno, pues algo corrupto ahí en los ataques de manipulación en contra de las víctimas. Hay un seguimiento desde mucho antes para que vayan ellos teniendo cosas para después supuestamente defenderse de ataques legales, o no defenderse porque ellos atacan primero. Ah, okay. Hay otras personas que han sido manipuladas y tienen unas tragedias graves con ese tipo de situaciones. Por ahí nos habla un cibernauta, Francisco Ramírez, dice que los audios de los que tanto hablas. Tengo audios tengo 2 memorias. A guardar. Entonces esas memorias deben de ser analizadas por la fiscalía y también pues las personas que les interesa como estudio de grabación de música y cosas, eso pueden ser analizados en los espectros. Aunque los teléfonos nuevos ahora, por ejemplo el mío, los audios alcanzan, si lo conectas en un equipo y mueves la reproducción y la velocidad, alcanzas a escuchar las voces y alcanzas a escucharlas. Pero aparte, hay un audio donde ellos hablan de se acercan a, puse una grabadora, y hablan de que 2 pájaros de un tiro, dicen, ahí un lado de la grabación, y están 2 personas ahí, de los que me atacan, ahí están hablando en vivo, en audio, así como estamos hablando nosotros. En participaciones posteriores o en las notas que vamos a ir armando con tu información, pues vamos a dar a conocer los audios y seguiremos pues investigando alrededor. Hay que ir a Comisión Federal de Electricidad, hay que ir a la Fiscalía otra vez, hay que buscar a Carlos Castillo. Pues esto es un tema que la verdad desata mucha controversia porque hay quien dirá, no, están locos esto, de cuál fumaron, de cuál se aventaron. Se juntan 3, 4, 5 personas y todos hablan y comentan sobre lo mismo. O sea, es un problema que si en verdad estamos siendo atacados, vamos a buscar la manera y a las autoridades competentes para llevar este asunto hasta la Cámara de Diputados y se elegirle, porque lo único que piden es que sean retirados los equipos a comisión, no piden que sea resarcido el daño.
sino que Comisión Federal de Electricidad o quien Motorola, por ejemplo, que hace los radios, deje de transmitir en baja frecuencia, que sean puestos los candados para que se deje de transmitir en baja frecuencia, nada más.